El resumen de la semana es presentado por la chela botanera. Caliéntate el gaznate y desinféctate el estómago con tantito alcohol, trago mierda y la mejor comida de marisco en la chela botanera, que todo febrero tiene 2x1 en mojito y mezcalita. La chela botanera, marisco, botana, tostadas, cócteles y más. Visítalos en Avenida México y Guayacán. Está buenísima su terraza. O dentro, en Climao, diablo. Parece igual a vergas, soy su amigo vecino, pero me choque. Este es el resumen de la semana. ¡Lunes! Petroleros, plataformeros, aviadores y secretarias mal encaradas pertenecientes a Pemex eligen al que será el reemplazo de Carlos Romero de Chams como líder del madre, que contra los que muchos piensan como yo, no quiere decir su reputa madre, sino Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. La elección se realizó mediante el super confiable método de voto electrónico, porque pues ni que lo fuera hackear, ¿verdad? Y resultó ganador la sangre nueva, la opción transformadora, el relevo, la renovación de la fuerza obrera, Ricardo Aldana, que curiosamente antes era tesorero de Deschamps. Valen pa' pura verga. Marte. Tabasco nuevamente es noticia nacional, y es que atrapan a un señor robando dulce, mermelada y demás fuentes de diabetes en un súper de Comalcalco. Así como lo oyen, hay supermercados en Comalcalco, tour. Yo ni lo sabía. Al atraparlo infraganti, lo normal que se dice en estos casos es: ¡llamen a la policía! El pedo es que en esta ocasión el ratero es la policía. Entonces terminaron llamando a unos rateros para que lo llevaran preso, diablo. Miércoles comienzan a caer como manatí en Bitzal, uno a uno, los cocainómanos de Argentina. Esto tras comprar un lote de perico adulterado, quizás rebajado con maicena, talco, insecticida o tantito gis. Otiza, como le dicen los demás. Tras detectar el problema, autoridades de Argentina hicieron un atento llamado a todos los que hayan comprado su grapita para que la tiren y mejor fumen piedra o algo que no mate. Además, hablando de trastornado, reaparece Alfredo Adame para dar clases de pelea en un programa de televisión. El artista de pene pequeño mostró técnicas para valer verga en el suelo con un pie y la letal jurgada de culo. ¡Jueves! SOS en la tierra del emperador Samuel García en Nuevo León declaran emergencia por falta de agua potable. Pretexto para no bañarse porque está haciendo frísimo, hermanos. Además, en plena autopista, un camión de paquetería se accidenta y la rapiña no se hace esperar. El problema es que el chofer, en vez de huir como de costumbre, se quedó ahí, de impertinente, herido y muriendo, haciendo sentir tantito mal a algunos de los pobladores que llegaron a recolectar la mercancía gratis. ¡Ay, hueput! ¡Está desconsiderado! ¡Viernes! Desde Tlaxcala, nuestro emperador de la veracidad, nuestro rey de la objetividad, nuestro tlatoani de la imparcialidad periodística, Andrés Manuel López Obrador, enfiló su arma contra una nueva integrante de la maldecida mafia del poder. Por supuesto, la maldecidísima Carmen Aristegui, que según desde hace años ha atacado al viejito santo diciendo cosas como que su hijo tiene un casón en Houston y que no sé qué cosa. ¡Falsedad, ni nomás! Por su parte, Aristegui le dijo que no sea la tinta, si antes eran cuatísimos, pero ya va a ver cuando necesite un paro. Además, en Beijing se inauguran los Juegos Olímpicos de Invierno con disciplinas como elaboración de raspado, guerra de bolita de nieve, hacer angelito, fútbol en nieve, natación en hielo, levantamiento de iceberg, nado sincronizado sobre hielo y todo lo que tenga que ver con hielo. ¡Sábado! Explotan las redes de indignación por el caso de un cabrón de Paraíso que sacó a su perro a pasear, pero desde su carro. Circuló un video de cómo arrastró al suave lomito amarrado a su vehículo. Dicen, hasta que se murió. Autoridades dicen que ya lo ubicaron y que este compa está fichado. Y domingo, por la madrugada, se reportan avistamientos de lo que parecía un meteorito por Sonora y Baja California. Por lo que pensamos, al fin se va a acabar esta maldita madre llamada mundo. Pero cuál fue nuestra sorpresa, que el putísimo ovni o lo que fuera se pasó de largo y nomás nos metió un sustito. Y que lo que pensamos que era un meteorito tipo Armagedón era nomás basura de las naves espaciales de SpaceX. Sus mamadas, hijueputa.
Soy su amigo Vicente Esperman Chocó. ¡Allá nos vemos! No se le olvide comentar, compartir y darle like a esta puta madre. El resumen de la semana es presentado por la chela botanera. Caliéntate el gaznate y desinféctate el estómago con tantito alcohol, trago mierda y la mejor comida de marisco en la chela botanera, que todo febrero tiene 2x1 en mojito y mezcalita. La chela botanera, marisco, botana, tostadas, cócteles y más. Visítalos en Avenida México y Guayacán. Está buenísima su terraza o dentro, enclimado diablo.